Wasqueni. Yasodi de wan dore ne wahi. Owadu gun his guts not the owner. Ya. Ize owner. Exacti nume io zikunde. Zaha ga io yanere. Io un zaskats. Netti doni ga io es tona io tuhage. Nona aska gui dene ne. Da wasa ga yeri ni hadi runungue. Ka a ta hunna na da kwa ge. So knona aska na na ge ne. Ta de watna ne da. Iga gar hagunsu a hundo ratu. Ka un zage un dadi taru. Kardune zoser aska de wanya wana hadi hage. Ya te skari u esta yunki ya kwa daze te. Sego inu tumne. Ha, ne tizaha akta da honenu haje. Te dun zohum jokna e de waire. Toga ya ho tena ta e de waire. Toga ya ta e de waderio. To are na zawane. Tokni kuhak. Wagerek ta geri hunyani o nirt zi agerata. Tigawaniyo. To agots yoti na kuni. Zaha gasto zeriohage diniot ne oya. Next year, Tomdo era ye denet ne gahon darke. Yata diodon zohun unkai go de yander gewahi. How you geni dogas ki doga and deni gweni toya yedenewe, ne dosa ya yedini rada ne ne unzage. Wadri on dat seraks on ne gigo. Gaskena gera. Tazada tehta kahni orden un tasse. Aqua sta yene raje. Oh, za katste. Ona deni ratta. Zodzi on dore. Onio ti isere zaha set satstege doga ya chasa datrege. Nekzi ohne yawane doga antjada ne deno gihie. Doga oya wat ti nakunyanyo akta zatkan zera.
Na hoda, wak gak ni kuhru ni. Yatta wak kwenyo agwegu yang ni haraun ke. Gaan ga der harde zinyora agwegu an seroro ke. Gadu ga isere yatta ga yeri zinigu yang ni ya. Toant kur harde ke. Da ga harun gada na asa. The Dwayne Adam go. I want to go and just on the owner. Yeah, say good day, don't zone my denny or a roar get the Nuganem. I go here no wonder they got the rats that we are. Then a dozen zero zuzi will get it so. Anguri Hunya, Ganadakta, Ezot Kudina Gerenu, Ton di Jadora de. Dohum tohum yo snore am dayo kwate. Yo tkwenyes yo kan hei ate. Kaya ta noru ne giga de hahum tanega. Onek tia de waderi hua kwenyas tage ne sa oyera. Tada denak totas am dasa de sanuni. Toga anze sado wate. Ande wa dung nege ne gario, tanu yang wa dorah tera yang dak no. Agua ne! Jujera, tu onek tiang se tari di nume gujak daroroks ne gundirio. Yo suma garo de, ganak tiyo ne gaan ayunt kar hara. How ki oya zijat kar hara. Kaan to zat kar hara. Kaan ka niyat? Yo yanere, how jade nyanda ne zaha gariyo dawana ye de niyena, jini gariwa suginir hara. The niyost niza ana. Ya, kaya gwire danu gahure au naya anga taksa de ne ganehum. Negi gas kayada gesnu sage angat de zi anjena. Onak tis kena asun a ange.
toca os que no tu ayunque nica o madeco taco de roro. Tamo que te juzo se aun ta que ni corra de hato. Yo no te ni roro que si no joda de yo don zohu. Aún se jatka zera ne yunt kar harakwa. Tim jatum zoni sego, nekti yate zugini naktode, o nekti de denizaru a jadora de, toga idenere yat dae de nocta. Yate wag der yant dare. Kunye takwa, tazada de tak, ni nize. Thank you.
Vamos acá, que de una. ¿Cana dogu? Oh, no, agua, ne. Otku.
Aguahua gets honey, gay. Was get nyagante. Nyawa. I'm the Jatandi owner. I always see Ronaja gay who didn't go rayanda, ne? Tinojera ya ezo de tiena. Next yato deot. Oh, niot. Rat dokawa hagari hunya. Agaterian dare diz ardi hoye was onojera dia garha gun chedaweta onojera dia deatia jat daranire ne oya ganyoke haga di waterio Uma wasundade donza deri hua seraguase Yohunja norunge yungwa denadaya danune omha ajungwa deri wayani ne Ayetia se doni sege unjunhunza. Ara haja zi doga ne gando ayetiri hune yung kiswas saha o di sa sta sereyanda ne. Yungwa dora zine to na ye de wa yer hage. Yungwa yak do dar he un zino ga yera ne de ye ti swat neda. Danu ne doga to na de wa yere yot deru ayungwa jonha se. Onu jera di toni ori hoana ne ai de wada den hodu. Onu hoda tiga. Ane? Saludos, guardián. ¿Eres un espíritu? Me podrías considerar algo así. ¿Dónde estoy? Estás donde estabas antes. Si lo que pretendías preguntar es qué ves ahora, se lo conoce como el nexo. Desde aquí, se calculan las probabilidades para que se elija el camino adecuado. ¿Qué camino? El tuyo. Sígueme. ¿Qué me habéis hecho? Elegir una forma familiar a tu cultura, diseñada para facilitar la navegación. Hemos esperado miles de años a que llegases. Tú, que le llevarás a la última pieza, para que pueda abrir la puerta. No lo entiendo. Ni hace falta. Siento que mis palabras causan dolor, pero no era esa mi intención. Eres importante, niño. De más formas de las que sabrás nunca. Mientras hablamos, hay fuerzas que se preparan para apoderarse de esta tierra en secreto. Si lo consiguen, irrumpirán en el santuario.
Tu linaje es especial. En el pasado, el presente, el futuro. Muchos están unidos a ti. Muchos que han cambiado el mundo. Que van a cambiarlo. Tú también lo harás. Te he hecho venir para que conozcas cuál es tu deber. Debes proteger el santuario de los que quieren deshacer nuestra obra. ¿Qué santuario? ¿Qué obra? Mantener vuestra trayectoria actual llevará a un desenlace negativo. El acceso prematuro desestabilizará la región. Tu aldea y sus habitantes serán destruidos. ¿Qué debo hacer? Aprenderás de un hombre que te dará entrenamiento adicional. Busca este símbolo. Sin duda tienes muchas preguntas. Serán respondidas. Pero ahora debes seguir. Liderar vendrá. Radun hager tum katnue ni satka tiga gari wayarunits tum adun hets wagena duni wa garo di rungwe daya jadatka agena dun hase onio di akande dan tune tiga runungwe izi na gahanda di tunas gari wa sibaga deri under tanu ize ki oni arahaj di zadet ni gorizo ne dosa seri wayena yungwar harats tune ayade wa dun hunjanuna Nexti da sheri de nitnise. De ot den yung haje o hunjage dan o ya taondo a yung gwa da se tunhage. Ya ka a takit skodage dan o agader hara dene ay de wak wadakne. Wak gunya do dari sigi o wadu era o sehte. O hunjera di de zaderi hua denyani. Aze gunya tak gweni da guri hua deni. Yaha sa giga. A se tari jina hoda ze saksit gara kunegas. To nuo e dagat kahtone gari huayeru nitsto. Ne e giga rungu e rahawi o hiasnjena zi niyo zi zat ni staha wa sago snjena. Yama. Seri asa doga, nekzi gets hani sudzi ezo zar hare. Was se zakane gari huayro nitsdu, sa taha tsari. Irme del hogar fue más duro de lo que pensaba. Creía que el viaje me llenaría de cierto orgullo, una sensación de plenitud.
Pero las cosas que me alejaron de casa pronto se transformaron en más incógnitas. Y no con pocas dudas. ¿Me había precipitado? ¿Había cometido un error? Los demás de la aldea creían que era lo que deseaba. Algo que había decidido yo. Pero nunca tuve esa sensación. No. No era una elección, sino una obligación. Porque si no era yo, ¿quién? ¡Fuera de mi camino! ¡Tras él! ¿Qué estás haciendo? ¡Es mío!
te diré tu cabeza, desgraciado. Hola. Hola. Debes de ser uno de esos tipos nativos, de la... ¿cómo se dice? ¿Qué? Me dijeron que podrías enseñarme. ¡No! ¡Lárgate! ¡No pienso irme! Necesito un lugar donde acampar. Debe haber alguna forma de entrar. Por favor, solo pido un minuto de tu tiempo. Discúlpame si no he sido claro o te he confundido con mis palabras. No era mi intención, así que permíteme explicar. Fuera de mis tierras, de una maldita vez. ¡Voy a subir! ¿Por qué no me escuchas? ¿Qué es lo que temes? ¿Temer? ¿Crees que me da miedo? ¿Algo de un pequeño renacuajo engreído como tú? Seguro que sueñas con ser un héroe. Protagonizar rescates, salvar el mundo. Pero sigue así y solo lograrás acabar muerto. El mundo ha cambiado, chico.
Debes madurar. ¡No voy a marcharme! ¿Me oyes? ¡No me iré jamás! Ya verás, anciano. No me vencerás tan fácilmente. Es un carcamal. Va a ser fácil. Eso dijiste la última vez. Y acabé con un caballo muerto y un ojo morado. ¿Quiénes sois? Nadie que a ti te importe en absoluto, pequeñajo. Lárgate de aquí o te pasará algo malo. No. Que sepas que te lo advertimos. ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué queréis? Pregúntale al jefe. Así que trabajas para el anciano, ¿es eso? Quizás esto te suelte la lengua. Oh. Gracias. Limpia esto. Entonces deberíamos hablar. Perdón. No es culpa tuya. Todo esto se está cayendo a trozos. Es un milagro que no se haya derrumbado ya. Bueno, ¿y tú quién eres? Me llamo Rado Hangton. Vale, bueno. No voy a molestarme en intentar pronunciar eso. Ahora dime por qué estás aquí. Se me ordenó buscar este símbolo. ¿Sabes al menos lo que representa el símbolo? ¿O lo que estás pidiendo? No. Y sin embargo, aquí estás. El espíritu me dijo que yo... Esos espíritus llevan siglos acosando a los asesinos. Desde que Ezio descorchó la botella. Ah, pero ni siquiera sabes lo que es un asesino, ¿verdad? Pues ponte cómodo. Tengo una historia que contar y voy a tardar bastante en explicarlo todo. Y por eso, la misión de los asesinos es combatir contra los templarios. Porque si se salen con la suya, las visiones de tu espíritu se harán realidad. Entonces yo los detendré. Estoy seguro de que lo intentarás.
Acompáñame, tengo algo que enseñar. Cuidado. No estaba de broma al decir que esto se cae a trozos. ¿Por qué no lo reparas? ¿Para qué? Además, no tengo materiales para un trabajo así. Pues cómpralos. ¡Mírame! ¿Crees que puedo entrar en una tienda con una bolsa repleta de monedas e ir de compras? Sí. ¿Por qué no? ¡Ah, qué ingenuo! Por aquí. No creas que puedes entrar aquí, ponerte eso y llamarte a ti mismo asesino. Yo no me atrevería. No pasa nada. Sé que tienen cierto atractivo. Muy bien. Te enseñaré. Y entonces sabremos si tienes derecho a llevar esa túnica. Gracias. Aquiles. Pues venga, tenemos mucho trabajo. Eres una mota de polvo. Nada. Tú y todos los tuyos. Vivís en el barro como animales. Ignoráis cómo funciona el mundo. ¿Qué quieren los templarios? Lo que siempre han querido. Control. Ven una oportunidad en las colonias. Un nuevo principio sin el lastre del caos del pasado. Por eso apoyan a los británicos. Aquí tienen la oportunidad de demostrar la validez de sus creencias, un pueblo al servicio de los principios del orden y la estructura. He visto lo que ocurrirá si tienen éxito. Deben morir, ¿no es cierto? Todos ellos. Incluso mi padre. Especialmente tu padre. Él es quien sostiene toda la organización. Y empecé a aprender. A correr, escalar, pelear y caer. Y por cada lección para el cuerpo, dos se ocupaban de la mente. Lengua, filosofía, lógica, arte. Aquiles solía hablarme de los asesinos y los templarios, sus estructuras, orígenes y propósitos. Siglos de historia condensados en unos pocos días. Le hablé de los hombres que habían quemado mi aldea, de Charles Lee y la promesa que le hice. Aquiles me explicó que Lee y sus seguidores eran templarios y que su líder no era otro que mi propio padre. Si servía a la orden, ellos serían mis objetivos. Trabajé más, aprendí más rápido. Pero cuanto más progresaba, más me daba cuenta de lo mucho que desconocía. Mi aprendizaje acababa de comenzar.